primera, anunciarles mi próximo matrimonio con Lupita. Vaya muy bien. Muchas gracias. Estén ustedes muy felices. Gracias, Laura. Muy buena idea, Jorge. Gracias, buena. Felicidades, señor. Gracias. Bueno, el segundo, suplicarle a todas las personas interesadas en la construcción de la presa, se sirvan pasar a mi despacho. Muy bien, vamos. Aquí están el contrato, el permiso y los planos. Señores, por fin puedo informarles que podemos construir la presa. Aquí está el permiso y los planos autorizados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y lo más importante, con este oficio nos concede el banco un crédito de 400,000 pesos. Pero como ya les dije antes, necesitamos hacer una aportación de 100,000 pesos y garantizar con parte de nuestras cosechas el crédito. Pero es que 100,000 pesos son muchos pesos. ¿Cómo los vamos a juntar? Además, ¿quién sabe el tiempo que dure la construcción de la presa? Y, pues la verdad, a mí no me gustan los compromisos largos, ¿eh? Un momento, señores. Yo ya había pensado en esos problemas y creo fácil resolverlos. Antes que nada, voy a tener el gusto de presentarles al señor Fernando Rojas, compañero de escuela y de todas mis confianzas, a quien he llamado para que se encargue de la obra. Señores, mucho gusto. Mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Ojalá que el niño Jorge arregle lo de la presa para que pronto se puedan casar. Sí, nana. Dios quiere y lo arregle pronto. Esa ha sido toda su ilusión. ¿Bailamos, Lupita? Perdóneme, pero estoy muy cansada. Muchas gracias. ¿Bailamos, señorita? Encantada. Con permisito, Martita, ahorita vengo. Si le van a subir las copas, ¿por qué mejor no bailamos? Podremos almacenar 10 millones de metros cúbicos, con lo que tendremos para 2 cosechas de riego al año. La obra podrá quedar terminada en 8 meses. Y con los 10,000 pesos que damos cada uno, queda formada nuestra aportación. Pues yo francamente lo voy a pensar, porque para mi ganado no me hace falta tanta agua. Mire, Jorge, usted sabe que yo voy a salir perjudicado con esto. Pero a mí me parece muy buena esa idea de la presa, y aquí están mis 10,000 pesos. Yo creí que a Rodrigo no le iba a gustar. Si a Rodrigo le gusta, por algo será. Señores, ustedes tienen la palabra. Yo también acepto. Aquí están mis 10,000 pesos. Conforme. Mañana traeré mi parte. Y además hablaré con los que no han venido hoy para que traigan lo suyo. Señores, quiero pedirle aquí a nuestro amigo Jorge que él sea el responsable del manejo de nuestro dinero en la presa. Muy bien pensado. Sea Jorge. Acepto con todo gusto, señores. Y desde mañana manos a la obra. Fernando, mañana mismo pedimos la dinamita, la maquinaria, la herramienta y, en fin, todo lo que haga falta. Muy bien, bueno. ¿Mañana será otro día o qué? Ya no va usted a invitarnos nada. Pero cómo no, ahora con más gusto lo celebraremos. Pasen ustedes. Un momento. Pero esa invitación no será con nuestra lana, ¿verdad? No, señor, pues no, señor. Con permiso, Laurita. Necesito hablar contigo. Esto no lo aguanto más. Todo esto es aburrido y chocante. Cállate. Que pueden oírte. Y no olvides que eres mi hermana. Barrio San Miguelito. Del centro de México soy. Soy por Dios corazón solito. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal y buenterito. Buenas noches, Fernando. De veras, Fernando, esta es tu casa, hombre. ¿Por qué no se queda? ¿Puedo arreglarle sus habitaciones junto a la de Lupita? Muchas gracias. Pero mi hermana es un poco rara en estas cosas y no le gusta dar molestias.
Ya tenemos habitaciones en el hotel del pueblo. Siendo así, mañana temprano paso por ti para empezar a trabajar, mano. Bueno, te estaré esperando. Muchas gracias por todo, mi hermano, ¿eh? Buenas noches. Nosotros también nos vamos. Mucho gusto. Adiós, Lupita, ¿eh? Buenas noches. Muchas felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Anda, hija, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad que es atractiva la hermanita? Aquí están sus uvas. Arroz. Resbaloso. Perdone, ¿qué cuarto tiene el ingeniero Fernando Rojas? El 6, don Rodrigo. La señorita tiene el 7. Gracias. Pase usted. No acabo de entender para qué diablos me has traído aquí. No seas tonta, mi vida. Ya te dije que Jorge fue compañero mío de escuela. Cuando me escribió solicitando mis servicios, no pude negarme. Además, el dinero que va a pagarme nos cae de maravillas. Te aseguro que si me dices cómo era este famoso pueblo, me quedo en la capital. No te pongas así, mi reina. Hazte cuenta que estamos de vacaciones. ¿O que no te gusta salir al campo de vez en cuando? ¿Quién será? ¿Quién sabe? Perdone, mi ingeniero. Pasé a tomarme una copa aquí abajo y recordando que estaba usted hospedado aquí, pues subí a saludarlo. Muchas gracias, don Rodrigo. Pase, por favor. Siéntese. Dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿Por qué no le dice usted a su hermanita que nos acompañe? Puede que también a ella le interese nuestra conversación. Perdón, creí que estaba solo. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bueno, yo me retiro. De ninguna manera, le suplico que nos acompañe. Venía yo a proponerle aquí a su hermanito un negocio. Y estoy seguro que usted puede ayudarme a convencerlo. Bien. ¿De qué se trata? Si no es mucha indiscreción, ingeniero, ¿cuánto le va a dejar ese asunto de la presa? 10,000 pesos. ¿Por qué? ¿Le gustaría quintuplicar esa cantidad? Francamente, no le entiendo. No es necesario. A su debido tiempo le daré más detalles sobre el asunto. Francamente, la oferta es tentadora, don Rodrigo. Pero tendré todo mi tiempo comprometido en la construcción de la presa y no sé si pueda. Para todo hay tiempo, hermanito. ¿No es verdad, don Rodrigo? 50,000 pesos no se dejan así nomás. Así se habla. La intuición de las mujeres nunca falla, don Fernando. Y para confirmar mi proposición, aquí tiene usted un pequeño adelanto a cuenta. ¿10,000 pesos? Es usted un hombre práctico, don Rodrigo. Cuente con que aquí mi hermanito sabrá corresponder a su confianza. Bueno, otro día hablaremos con más calma sobre nuestro negocio. Por ahora me retiro. Deben estar cansados del viaje y de la fiesta. Buenas noches. Buenas noches. Espero que no extrañe usted mucho las comodidades de la ciudad, señorita. Vale, que nos estamos viendo, ingeniero. Buenas noches, don Rodrigo. Muchas gracias. Fantástico, hermanita. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Sí. Fantástico. 10,000 pesos. Se dieron un santo cocolazo.
qué pipi, dilo. Perdone que no esté muy fría el agua de Jamaica, pero se me terminó el hielo y... No se preocupe, Martita, que no ha sido un día muy caluroso. ¿Verdad, Laurita? Pues a mí me parece todo lo contrario. Me imagino que no es tanto el calor, sino la falta de diversiones la que la hace pensar así. Ah, eso sí, ni hablar, ¿eh? Para diversiones no hay como la de capital. Pero si viera usted que hubo una vez aquí en San Gabriel, en que lo que sobraba era eso, diversiones, ¿y en qué forma era interrogar? ¿Algún circo, quizá? No, nada de circo, nada de payasitos, hartos balazos y muchos muertitos, ¿verdad, Lupita? Sí, es cierto. Sí, efectivamente. La revolución también llegó aquí a San Gabriel. Pero usted me parece muy jovencito para haberla presenciado. Pues ni estoy tan jovencito como usted cree, ni tan viejo como parezco. Pero si viera usted en qué aventuras me había envuelto ayudando al lobo a desfacer en puertos. ¿Se lastimó, Martita? Permítame ayudarla. No, no se moleste usted, don Rodrigo. Fue una distracción. Usted tiene la culpa, Pichirillo. ¿Yo? Por andar mencionando nombres que asustan a las niñas. Sí. Pero siga, siga, que esto promete ser muy interesante. Pues fíjese usted nada más que acabábamos de llegar aquí a la hacienda. ¡Pichirillo! Dime, Martita. ¿Quieres decirle a la nana que nos traiga unos cuantos vasos? Sí, ahorita voy. Acabábamos de llegar. Tus vasos, Pichirillo. Ahorita vengo, Laurita. Digo, ahorita voy, pero ahorita ve. Ya voy. Ahorita vengo, pero no me tardes. No se vaya, Laurita, con permiso. Déjelo que vaya solo, Martita. Ya está grandecito. Siéntese, por favor. ¿Pero de veras se asustó con eso del lobo? El lobo, va. Eso solo existe en la imaginación del Pichirillo. Por cierto, que nos hace pasar unas veladas maravillosas con su fantástica imaginación. Ahora que recuerdo, Laura, ¿todavía no le ha llegado el abrigo que le iban a mandar de la capital? Recuerde que me prometió enseñármelo cuando lo tuviera. Aquí está. ¿Pero es cierto eso de lobo? Efectivamente. Por esta región se habló mucho de ese personaje. Pero nadie supo quién fue. Ajá, pero qué tal se traía zorrillados a todos los pícaros que rondaban por estos rumbos, ¿eh? Y si hubiera usted visto qué impresionante se veía, pasaba como una exhalación flameando su capa y con la cabeza cubierta con una mascada. Parecían de una sola pieza él y su caballo Tordillo. No, Martita, no se moleste. Déjeme ayudar aunque sea en esto. Es usted todo un hombre, Pichirillo. ¿Yo no? Espero que alguna de estas noches tendré ocasión de recibir su visita. Entonces podrá usted platicarme sus aventuras sin tantas interrupciones. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días, Laura. Buenos días. Qué milagro que se les ve por su casa. ¿Qué tal, Jorge? Viene usted muy contento, ¿eh? ¿Cómo van los trabajos allá en nuestra presa? Mejor de lo que esperaba. Su hermano está llevando esta obra como un verdadero maestro. En 2 meses ha hecho el trabajo de 6. Con razón decías que era el alumno más aventajado de la clase. No lo tome mal, Jorge, pero debemos regresarnos al pueblo. Aquí Laurita tiene que recoger un encargo de la capital y queremos estar a la llegada del correo. Bueno, a ver cuándo lo veo por la presa. Aunque me figuro que tiene usted muchas ocupaciones. Chirilo, ¿Qué? Acuérdate que mañana es sábado y hay que ir al banco por el dinero de la raya para llevarlo a la presa. Descuida, primito, de todos modos mañana pensaba ir por el pueblo. Bueno, pues no se destierren, ¿eh? Me saludan a Fernando. Y usted, Laurita, no se le olvide lo del abrigo, ¿eh? No lo olvidaré. Hasta luego, Rodrigo. Ahí nos vemos, Jorge. Adiosito y muchas gracias. Buenas. No hay por qué impacientarse, hermanito. Aquí don Rodrigo es el que paga y él sabrá lo que tiene que hacer. Eso es precisamente lo que me preocupa. Hace 2 meses que me dio los 10,000 pesos y todavía no sé en qué consiste mi trabajo. Pues ya que calentó el comal, ahora hay que tortear las gordas, como decimos por acá. ¿Qué quiere decir? Pues es que ya que aclaró eso del dinero, ahora le voy a decir en qué consiste nuestro trato. Ya era tiempo. Mire, no cabe duda que la construcción de la presa va a ser de gran utilidad para todos los hacendados y campesinos de por acá, pero... da la casualidad de que también viene a acabar con un negocito que me estaba dejando harta plata. Ahora soy yo lo que no entiendo. Todas las cosechas que se vienen levantando por aquí las he venido comprando al precio que a mí se me ha dado la gana, para luego venderlas con muy buena utilidad. Pero como ahora el banco va a refaccionar la construcción de esa presa, teniendo como garantía, pues, esas cosechas, quiere decir que para el año entrante voy a tenérmela que buscar de otra manera. Y pues eso, pues, no es justo, ¿verdad, don Fernando? Parece que ya voy entendiendo lo que usted quiere decir, don Rodrigo. Y la mera verdad... Espera, hombre. Déjalo hablar. En concreto, don Fernando, hay que alargar los trabajos de esa presa hasta donde sea posible. Ya se insisten, yo mismo me voy a encargar de
convencerlos con mis propias razones. ¿Entendido? Pero eso sería tanto como traicionar a Jorge. Y yo no estoy dispuesto a... Usted estará dispuesto para lo que sea. ¿O qué? Nomás lo estuvo para recibir los 10,000 pesos que le di. Pero... es que... es que yo no sabía. Pues ahora ya lo sabe. Y eso es lo que cuenta. Y para que vea que soy parejo, yo mismo me voy a encargar de dar el primer paso en este asunto. Ya usted se encargará de otros con más calma. Vale, que nos estamos viendo, don Fernando. Hasta luego, Laurita. Que se conserve tan chula como siempre. Payaso, qué susto me diste, padre. Si quieres seguir con vida, entrégueme el dinero de la raya. Mira, para el día de los inocentes todavía falta mucho, ¿eh? Además, ya se me hizo tarde para llevar el dinero de la raya, así que culpa, ¿eh? Sueltas el dinero o te quiebro. Bueno, ahorita voy, entrego el dinero de la raya y luego regreso, pero no te vais a ir, ¿eh? Me esperas. Amaneciste juguetón ahora, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Pero dime, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? Como si no lo supieras. Primero te pones chistoso, luego me noqueas y ahora te haces loquito, ¿verdad? Te advierto que no he salido de la hacienda en toda la mañana. ¿Que no ha salido de la hacienda? Ah, chirrión. Entonces el que me pegó y me quitó el dinero de la raya, ¿no eras tú? ¿Que te han robado el dinero de la raya? Pero explícate, ¿cómo ha sido? Sí, dime, ¿quién fue? El lobo. Ya no hay duda. Alguien ha suplantado la personalidad del lobo para perjudicar la construcción de la presa. ¿Pero quién puede ser? Si todos tienen tanto interés como tú en que eso se termine cuanto antes. De veras, Jorge, no pueden ser tan tontos de perjudicarse a sí mismos. Esto es más grave de lo que parece. Tengo que averiguar quién se hace pasar por mí. Pues a mí que me esculquen. Solo le suplico mucha discreción. Que nadie se entere de este asalto. Solamente así podremos atrapar al farsante. Lupita, tengo que hablar contigo. Ay, ay, ay. Con que muy malito, ¿no? Lupita, lo que te voy a pedir me duele mucho. ¿No te importaría que aplazáramos un poco nuestra boda? Necesito conseguir ese dinero a como dé lugar. Mi vida, me has robado las palabras de la boca. Yo mismo te lo iba a proponer ahora. Estoy segura que encontrarán al culpable. Y eso es por ahora lo más importante. Qué buena eres. Ya sabía que contaba contigo. El cuarto de la señorita Rojas, por favor. El 7, arriba a mi derecha. Ahí tenemos una dama, doctor. Arroz. Oye, me prometiste regalarme un abrigo de mink y todavía lo estoy esperando. Ten calma, preciosa. Este asalto solo nos dejó 20,000 pesos y tuve que repartirlos con Fernando. Pero en el próximo nos emparejamos. Todavía no es hora. ¿Quién? Soy yo, Pichirilo. ¿Se puede? Es ese bobo de Pichirilo. No, dile que se largue, que estás enferma. No, entra ahí. No me tarde. Ahorita voy.
Un momentito. Buenas noches, Laurita. Pero qué sorpresa tan agradable. Aquí le traigo estas flores, espero que le gusten. Las flores son estas. Esa es mi guitarra, pero... Qué linda. Pero pase. Pero su hermano no dirá nada. Él no está, pase. ¿No está? No. Qué linda. Como usted, Laurita. Pero qué galán. Ay, perdone. Pero siéntese. Qué bien huele, Laurita. Estoy segura que una copita le caerá bien, ¿no es así? No una. 10 si usted me las da. ¿Y cómo la quiere? ¿Fuerte o suave? Fuerte. ¿Qué tal si decimos salud? ¿Cómo no, Laurita? Por usted, Laurita. La mujer más linda que jamás haya visto mortal alguno. Con que también poeta, ¿eh? Un poquito. ¿Fuerte? No, que va. Tan suave como el viento que juega con sus cabellos de oro. ¿Otra copita? ¿Cómo no, Laurita? Perdón. Salud. ¿Y qué dicen por allá en la hacienda? ¿Qué cuenta su novia? ¿Mi novia? Sí, Marta. ¿O qué no es su novia? Mi prima. Mi prima, que es diferente. Muy mona la chamaca, muy simpática. Pero ya como para novia, ahí sí que no, ¿eh? A mí para novia me gustaría una mujer. Una mujer como... ¿Alguien como...? Sí, como usted, Laurita. Como usted, que tiene todo lo que una mujer puede... Todo lo que un hombre, perdone. Todo lo que un hombre puede desear en una mujer. Sex appeal, omf, it, pep, 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 pep. Pero perdone, se me fue la manita, ¿verdad? No, Pichirilo. Porque a mí también me gustan los hombres como usted. ¿De veras? Fuertes, valientes. ¿Sí? Decididos. No. De pelo rizado como usted. Ay. ¿Pero qué, está herido? No, un golpecillo sin importancia. ¿Algún pleito? No, sencillamente un asalto. Llevaba yo el dinero de la raya para pagarles a los peones de la presa cuando me asaltaron 10 bandidos. ¿Y? ¡Qué infamia! Bueno, que eso hubiera sido lo de menos, ¿no? Pero fíjese usted nada más, que cuando ya les iba ya dando su matarile a todos, uno por uno, que me llegan otros 10 armados hasta los dientes. Y ya 10 y 10 son 20, y 20 pues son 20, ¿no cree usted? ¿Y le robaron el dinero? Desgraciadamente sí. Ah, pero ahora va a ser diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? Porque la próxima vez se van a llevar un chasco que no van a saber ni dónde quedó la bolita. Ah, ¿sí? ¿Qué piensan hacer? Que vamos a mandar el dinero de la raya mañana en la noche con 2 peones escondidos en los guacales. Y ahora sí que ni se las van a oler. Y a propósito de oler, ¿sabe usted, Laurita? Cuando le corté esas flores, estaba pensando tanto, pero tanto, tanto, tanto en usted, que le compuse una canción. ¿De veras? Sí. ¿Cántela, quiere? Pues no sé cómo ande de voz ahora, pero si a usted se la compuse, a usted se la tengo que cantar, ¿no? Uh-huh. Así que al mal prisa darle paso. ¿Me la pasa? Frescas estas margaritas, las suene con adoré en mi jardín. Raudo, presto y presuroso, yo las corté para ti. Yo les pregunté ligero si tú serías para mí. Dijeron, ay de mí, ay de mí. Me quieres mucho, poquito, nada. Contesta pronto, mi vida. Que la flor ya se me acaba. Y tú, mi cielo, no
dices nada. Perdona mi atrevimiento, mujer de mi devoción, pero ha llegado el momento de hacerte mi confesión. Quisiera ser cual las aves y hasta tu balcón subir. Y para escuchar que endereza tu boca decir que sí, me quieres mucho, poquito, nada, contesta pronto mi vida. Se me acaba y tú, mi cielo, no dices nada. ¡Mi hermano! Ay, Laurita, creo que se queda usted viva sin haber amado. ¿Qué escándalo es este? ¿Qué tal, don Pipirolando? ¿Cómo le va usted? ¿Qué tal? Ningún escándalo, hermanito. Es solo nuestro amigo Pichirilo que vino a visitarnos. Eso es todo. Ya te he dicho que no me gusta que recibas visitas a solas. Y mucho menos en la noche. Se lo dije, Laurita. Con permisito, muchas noches, buenas gracias y adiós. ¡Fernando! ¿Qué? No debiste ser tan brusco. Pichirilo vino a obsequiarnos una buena cantidad de dinero. Además, es inofensivo. ¿Qué quieres decir? Le acabo de sacar el informe de cómo llevarán esta vez el dinero de la raya a la presa. ¿De veras? Sí. Lo mandarán mañana en la noche con dos arrieros escondidos en los huacales. Corre a avisarle a Rodrigo. ¡Estupendo! Ahora vuelvo. Eres una joya. Vaya hombre, creí que no llegarías nunca. Andaba arreglando un asunto. ¿Qué ocurre? Acabo de enterarme que mañana en la noche enviarán la raya a la presa con dos arrieros. ¿Estás seguro? Sí, hombre. El Pichirilo se lo acaba de contar a Laura. Muy bien, mira, pues entonces... Mira, francamente, yo ya no quisiera intervenir más en esto. Cuando menos en lo de los asaltos. ¿Qué dices? ¿Te vas a echar para atrás ahora que todo está saliendo conforme lo teníamos planeado? Valiente socio, me vine yo a buscar. ¡Cobarde! Nomás no se te olvide que ya tienes las patitas muy bien metidas en este asunto. No se te vaya a ir la lengua por ahí, por... Bien, ya le tengo el dinero. Pasa, don Jorge. Gracias, señor Ramírez. Aquí tiene, señor Ramírez. 20 mil pesos. Gracias, Nachito. ¿Qué tal, don Jorge? Pasándole, Nachito. Muchas gracias. Pase. Aquí tiene otros 20 mil pesos para la raya. Y no tiene ni siquiera una idea de quién haya sido el asaltante. Desgraciadamente no, señor Ramírez. Está bien, don Jorge. Si, como usted dice, nos da la garantía de sus propiedades, le facilitaremos el dinero para cubrir lo robado. Y tan luego como llene los requisitos necesarios, le será abonada la cantidad. Muchas gracias, señor Ramírez. Perdone tanta molestia y con permiso. No es ninguna. Thank you.
Explícame cómo pasó eso. Nomás un tiro alcancé a dispararle, patroncito. Pero yo creo que le erré, porque luego me sentí mal herido. ¿Y dices que fue el lobo? Casi estoy seguro. Aunque la mera verdad, se me figura haber visto dos. Martita, te juro que son puras habladas. Hipócrita. Oye. ¿Qué hubo? No espantes. ¿Has vuelto a ver a Laura? Sí, antenoche, ¿por qué? Te emborrachaste y dijiste algo sobre el envío de la última raya, ¿no? No, ni una palabra. Creo que no hablamos nada de eso. ¿Estás seguro? Bueno, ya tanto como seguro no, ¿verdad? Pero... Ah, Chirrión, pues no me acuerdo. No, pues hay que ser responsable. ¿Cómo vamos a perder nosotros nuestro dinero? Nos faltaba. Venimos a pedirle cuentas del dinero invertido en la presa. Yo no quiero saber nada de cuentas. Yo quiero mi dinero y en efectivo. Un momento, señores. Ante todo, quiero saber de qué se trata. Realmente no entiendo. Ya sabemos del robo de anoche y de la muerte de uno de los peones. Pero ese dinero era nuestro y usted es el único responsable. Por algo no quería meter mi dinero en esta aventura. Vaya, ¿con qué ese es el motivo de su disgusto, eh? Naturalmente. Bien, pues para empezar, puedo decirles que su dinero está a salvo. ¿A salvo? El dinero enviado anoche y robado era falso. ¿Falso? ¿Cómo lo oyen? Fue una precaución que tomé para evitar cualquier atentado. ¿Entonces el dinero de la raya? Ese lo llevaré yo personalmente. No quiero correr riesgos con dinero ajeno. Y ahora que ya lo saben, pueden regresar tranquilos. Está bueno, don Jorge. Pero por las dudas, no se olvide de que si algo ocurre, usted nos responderá de ese dinero. Vamos. No se lo olvide. Tenemos mal que el dinero no se perdió. Jorge, ¿por qué les mentiste? No tenía otro remedio. Es la única manera de conservar su confianza. Mientras ese farsante intenta otro asalto. ¿Ya tienes algún plan para agarrarlo? No, todavía no. Pero creo que pronto lo tendré. Pichirilo, vete al pueblo a ver qué oyes por ahí. Nos vemos a la noche en la cantina. Y mucho cuidado con lo que hablas, ¿eh? Está bien, Jorge. Tengo que conseguir ese dinero y no sé cómo. Ya tengo la solución. Sí, yo puedo conseguir ese dinero dejando como garantía las escrituras de mi rancho. No, Lupita. Yo no puedo mezclarte en este asunto. Yo soy el único culpable y tengo que ver cómo salgo de este lío. ¿Es que ya no piensas casarte conmigo? Tú bien sabes que sí. Entonces tengo derecho de ayudar a mi futuro esposo. ¡Qué buena eres! Ya verás cómo todo se arreglará. Por lo pronto, ahora mismo vamos al banco a dejar las escrituras. Aquí tiene, mi alma, los 10,000 pesos que quería para su abrigo. Gracias, mi vida. Tú sí que de veras me quieres. Cuénteme, Pichirilo, ¿qué fue lo que pasó después? Que como a mí me vieron primero la cara de magia, dije, ahora sí, Nanay, ahora yo les pongo un 4, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pero vamos diciendo salud, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó después? Primero me vieron la cara de corderito a mí y él fue el lobo, pero ahora el lobo fui yo. Bueno, pero ya no vamos a tomar nada. A ver, una copa, cantinero. Con permiso, la última. A ver, no me la maltrate, yo se la cuido, compadre. A ver, sígame contando. Pues nada, que la primera vez a mí me vieron la cara de borreguito, ¿verdad? Pero ahora yo fui el lobo. ¿Pero por qué? Porque el dinero de la raya era falso. ¿Pero qué dice, falso? ¿Estás seguro? Con permiso, ahora vuelvo. Voy a pulgarme. Pero no se tarde, no se tarde porque me la acabo, ¿eh? Ingeniero
don Rodrigo, qué milagro. Venga, se echaron una copita, ¿no? Con gusto. Desde luego, hombre, cómo no. Fácil, a ver, unas copas aquí para los amigos. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué está tomando usted? Tequila, ¿lo mismo? Lo mismo. A ver. Buenas noches, señorita. Ese dinero está manchado con la sangre de un inocente. ¿Lo sabía usted antes de aceptarlo? Vuélvase de espaldas. Sobre billetes ensangrentados y me quitó el dinero. Pero no puede ser. Además, Pichirilo anda pregonando que el dinero robado a los arrieros es falso. ¿Cómo? ¿Estás loca? Me lo acaba de decir. No lo creo. Nos quieren poner una trampa. Yo ya he gastado algo durante el día y nadie ha protestado. Pero ten mucho cuidado de cualquier manera, que una sola palabra tuya puede comprometernos. ¡Ahora, mi ingeniero, no se me agüite! ¡Échese otra de leves! ¿Qué hubo, Pichirilo? ¿Qué hubo, primo? Mira, ¿qué tal, Jorge? Siéntate. Andrés, siéntese, venga, se nos echamos uno tuyo. ¿Qué le cantamos, don Jorge? Ahora nada, muchachos. ¿Cómo que ahora nada? Ahora usted y yo les vamos a cantar a ellos, ¿cómo que nada? Viene ya enlutada, pero con ganas. ¡No van a caer, muerido! ¡No los vayan a ensangrentar! ¡Uy! 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 ¡Ay! Voy a buscar un motivo para platicarle a esa joven que tiene andares de reina. Siendo igual que yo de pobre, ella no sabe que yo ando nomás midiendo sus pasos ni que su papá me quiere. Me quiere dar de balazo. A veces presiento que Fernando sospecha que... Tonterías. Sin embargo, para que estés tranquila, nos podemos seguir viendo en otro sitio. Bueno, ya hablaremos después. Ahora recuerda lo que te dije, ten mucho cuidado. Vamos a oír cantar esos locos, ven. Quisiera hacer de sus trenzas el moñito que las ata, para ir siempre enredado. En el cuello de esa ingrata. Ayer me encontré a su hermano, traga pistola enlutada, dice que la traigo de negro. Por los muertos que adeudaba. Como soy yo hombre que valgo, que no me espanto de nada, yo me esmolé para el alto. Y nos vimos cara a cara. Como le viera el intento de acariciarla enlutada, le di un tiro de ventaja. Y luego una puñalada. Ya voy con rumbo a la sierra, donde mi yegua tordilla, llevo a mi chata en mis brazos. Y atrás a la...
echamos las otras. Vamos. Yo también, profesor. Échense otra. No, gracias. Nos tenemos que levantar temprano. Buenas noches. Vámonos, Pichirilo. Vale que nos estamos viendo, Jorge. Buenas noches. Cantinero, una botella de coñac y unas copas. ¿Y eso? No sé. Con la vara que mides, serás medido. El lobo. Aquí hay gato encerrado. Encerrado o no encerrado, esto se pone cada vez peor. Si hacemos las cosas con calma, no hay por qué tener cuidado. Ya va siendo hora de que activemos un poco más este asuntito. Ahora verán. Alguien golpeó al velador y abrió las compuertas. Oye, Jorge, ahí está Rodrigo con los llorones esos. Dile que ahorita lo recibo. Jorge, esto sí ya se pasó de tueste. El agua de la presa no solo ha inundado nuestras tierras, sino también las ajenas, y pues eso cuesta mucho dinero. Y esta vez no se trata de una falsa alarma. Sabemos que el agua también llegó a sus tierritas. Lo sé, don Ramiro. Y es por esto que le suplico que no se precipite. Por causas que yo desconozco, se han venido presentando obstáculos en la construcción de esta presa, que todos saben que es de gran utilidad en el futuro. Sí, pero es el presente el que nos importa, Jorge. ¡El presente! Ya lo sé. Y esto no puede continuar así. Urge dar con el causante de los atracos. En un plazo no mayor de 24 horas, les doy mi palabra que entregaré al culpable o a los culpables a la justicia. Solo les suplico que tengan confianza por última vez en mi palabra de hombre y de amigo. Señores, creo muy justa la petición de Jorge. Después de todo, él sabe que se está jugando el todo por el todo, dando su palabra de capturar al culpable en 24 horas. Así que como parte interesada en el asunto, yo les pido la espera que Jorge solicita. Entendidos de que si no cumple su palabra, exigiremos al banco que incaute sus bienes para que cubra el adeudo. Después de todo, un día más, un día menos, ¿qué importa? Me parece muy bien la proposición. Dudo que pueda cumplir su palabra. Bueno, esperemos a ver qué nos pasa. Vale que nos estamos viendo, Jorge. Espérame allá afuera. Necesito hablar con Fernando a solas. ¿Ya ves lo que ha causado tu descuido? Pero, Jorge, es que... Es inútil que trates de disculparte. Has traicionado nuestra amistad y lo que es peor, te has traicionado a ti mismo. Por tu culpa están comprometidos mi honor, mis propiedades y lo que es peor, la vida de esa pobre gente que vive exclusivamente de sus tierras. Pero no trates de explicarte. Tan solo por nuestra vieja amistad, te suplico que salgas inmediatamente para la capital. Desde este momento te desligo de cualquier compromiso que tengas en este asunto, con la única condición de que no vuelvas a poner un pie en esta casa.
Fernanda. Jorge, ¿qué ha pasado con Fernando? Nada. Fernando tiene que ir a la capital. Pichirilo, vamos, tenemos muchas cosas que hacer. Estén sin pendiente. Regresaremos un poquito tarde. Perdone, ¿no le dejó mi hermana ningún recado para mí? No, don Fernando. No la he visto en toda la tarde. Gracias. ¿Qué le servimos, don Fernando? Denme un ron doble. ¿No ha visto a mi hermana Laura por aquí? No, don Fernando, no la he visto. Yo sí la vi, ingeniero. ¿Dónde, Pedro? Se subió al coche de don Rodrigo. ¿Estás seguro? La estaba esperando al vuelta de la esquina. Quería encontrar canallas. Fernando, déjales, no te mueras. ¿Qué otra cosa podía esperar de una cualquiera y de un ladrón, de un asesino? Por ustedes he traicionado a mi mejor amigo. Por su culpa me he convertido en ladrón, en basura. Hasta ahora había evitado mancharme las manos de sangre, pero ahora lo haré con gusto. Porque sé que voy a librar al mundo de dos buitres. Después de que los haya matado, le diré a Jorge toda la verdad. ¡Cuidado! ¡Lo has matado! ¿Y qué querías? ¿Que nos matara? Tengo miedo, Rodrigo. Tenemos que huir. Alguien habrá oído los disparos. Vámonos de aquí. No, eso no. Cuando llegamos, mandé a los dos mozos para el pueblo. Vámonos, Rodrigo, a donde sea, pero vámonos. Cálmate, chula, si no es pa' tanto. Ni que fuera el primero que me llevo entre las espuelas. Yo sé lo que tengo que hacer. Esta noche vuelo la presa. Y a este nos lo llevamos para ver qué tal brinca junto con ella. Y luego, luego nos pegamos tú y yo para capital. Ahí lo gozamos unos dos meses mientras se calman aquí las cosas. Y luego nos regresamos otra vez para el pueblo para que viva usted como reina. Y entonces iba usted a saber quién es su Rodrigo Hernández. Que nos puede ver el velador. Cállate, que se te oye. Entonces sí se deja venir. Dame la dinamita, la mecha. Con cuidado. Acuérdate que este pesa como un demonio. Ahorita vuelvo, ¿eh? Y cuidadito con hacer ruido, porque una sola palabra tuya sí nos puede llevar el diablo.
me dio, Laurita? ¿Cómo se atrevió a venir sola hasta acá? Es que pues me sentí muy sola. Y como me dijeron que estaba usted aquí, creí que le agradaría mi compañía. No nomás me agrada, sino que lo presentía. Yo también me sentía muy solo. Me encargó Jorge que cuidara aquí la presa. Pero ¿por qué no bajo un momentito? Véngase, vamos a caminar para que se le quite el frío, ¿no? Es mejor que deje aquí esa pistola, porque me están haciendo cosquillas en el dedo. Y ahora bájese muy calladita, porque los gritos hacen que esto se dispare solo. ¡Ándele! ¡Jálele! Traicionera. ¡Ándele! ¡Jálele! No me grite porque la mato. Yo me lo quiebro. ¿De qué cuero salen más correas, Laurita? ¡Por su madrecita, Pichini! ¡No deje de huir! ¡Va a volar la presa! ¡Que no digas! ¡Por lo que más quiere en el mundo, Pichini! Caray, pensar que hasta le compuse una canción. Chillona. Primero arma sus bolotes y luego van anillo lloriqueando. Me mueva de allí, ¿eh? Cuidadito, porque son movimientos raros, ¿eh?
Capulina. Llévalo a la comisaría. Allá te alcanzo. ¡Ahora, jálele! ¡Ándele! No, que se sentía muy lobito, ¿no? ¡Ándele! Gabriel no tiene con qué pagarle este servicio, don Jorge. En realidad no es a mí a quien se debe dar las gracias, señor comisario. Es a Lobo quien por mi conducto los entrega a la justicia. Bueno, pero mire, también hay que ver que si no es por mí, pues... digo, si no es por milagro de Dios, pues a todos nos lleva patas de catre, ¿no? Como quiera que sea. La cuestión es que aquí don Jorge es el que ha traído a estos sinvergüenzas y por él vuelve la tranquilidad a San Gabriel. Aquí está el dinero robado. Afortunadamente esos pillos no tuvieron tiempo de malgastarlo. ¡La lana, Jorge! Muchas gracias, señor comisario. Ahora se terminará la presa y nuestras cosechas volverán a su precio justo. Muchas gracias. Hasta luego, don Jorge. Adiós, señor comisario. Adiós, Pichirilo. Toma, llévaselas a la vista. Sí, Lupita, se las llevaré. ¡Viva los novios! Ahora sí vas a ver lo que es pasar el gasto.